Mira, este consejo asisten las referentas y referentes de género de toda la provincia. Son 20 comunas y 27 municipios. Se trata de trabajar en bases a demandas y avances que hay en las áreas de mujeres, géneros y diversidad. Y se va creando de esta manera una política pública en este tema, ¿no? Que, bueno, se trata de prevención de violencias, de abordajes integrales, de trabajar en el acceso a la justicia, el fortalecimiento de la misma. Se trata de el eje de información, de comunicación, de programas nacionales y provinciales, y bueno, y hay ejes transversales con los que trabajamos, que son siempre en territorio, ¿sí? La interculturalidad también, la interseccionalidad, y bueno, y sobre todo lo que es el tema de la diversidad. Eso se está trabajando y mucho en Chubut. ¿Qué tiene acá la creación de cada área en los municipios, en el propio gobierno provincial, y qué resta por recorrer? El Consejo Provincial fue creado a través de una resolución del gobierno de la provincia del Chubut. El gobernador Mariano Arcioni nos ha brindado todo el apoyo para trabajar en este tema, y lo componen referentas y referentes de las 20 comunas rurales y 27 municipios de Chubut, que ya están llegando en estos momentos. ¿Qué destaca como principales logros, decía? Y logros hay muchísimos. Si uno recorre cada poder, por ejemplo, en el Superior Tribunal de Justicia hay dos mujeres, es histórico, y una mujer presidenta que por primera vez lo lleva adelante este cargo, ¿sí? Bueno, en la legislatura se está consiguiendo la paridad, si bien no es todo, porque hay un varón más, posteriormente ya se alcanzó la paridad. Y bueno, nos falta aún seguir trabajando para lograrlo en el Poder Ejecutivo. El lema de este Consejo es justamente eso: más paridad, más democracia. ¿Por qué? Porque se responde a una campaña internacional de la ONU Mujeres, donde se tiende hacia una democracia paritaria, que las mujeres vayan participando y cada vez más en política. Nosotros al día de hoy tenemos 18 mujeres vicepresidentas y presidentas en las comunas rurales. Tenemos dos intendentas y una viceintendenta en la parte de municipios. Así que estamos trabajando, hay avances y es sin pausa.